claves en el desarrollo de la sociedad moderna, sin lugar a dudas. Quizás no hacen tanto ruido, ¿no? Cada tanto empecés a escuchar algunos consejos, algunos trabajos interesantes con resultado eficiente y efectivo. Pero están allí, ¿no? Y vivimos tan locos que quizás no nos damos cuenta la importancia que tienen. Luchemos por la Vida es una de esas asociaciones que son claves, ¿no? Que evidentemente, mirá qué objetivo tan noble tiene, justamente salvarte la vida, concientizar sobre el respeto de las normas para poder vivir mejor. Alberto Silveira fue presidente de Luchemos por la Vida durante muchos años, una gestión maravillosa, bueno, lo hemos perdido y por supuesto todo su entorno lo lamenta muchísimo. Pero queda mucho por hacer, hay que seguir trabajando intensamente. Lo tenemos a Carlos Klerich, qué placer tenerlo a Carlos para poder hablar un poco de Silveira y para poder seguir hablando de Luchemos por la Vida, ¿no? Carlos, gracias por estar ahí. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo te va, Gustavo? ¿Qué decís? Buen día. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pensaba un poco, ¿no? Sobre la importancia de Luchemos por la Vida realmente y por todo el trabajo que hizo Silveira durante tantos años. Y mira, yo la verdad que estoy ciertamente conmovido porque yo lo conocí hace más de 30 años cuando se me acercó en una parroquia, me acuerdo, para contarme de lo que estaban haciendo. Era algo incipiente, era nuevo, que era una entidad que se había formado hacía muy poquito tiempo. ¿Me estás escuchando bien, Perfecto, yo te escucho Gustavo? bien, Carlos. Sí, Ah, perfecto, muy no, bien. porque tenía un ruido en la línea. Y bueno, esto fue en el año 91, y claro, como la idea era hacer campañas de concientización vial, un tema del que nadie se ocupaba por aquellos años, ¿no? Nadie, nadie. Nadie, absolutamente nadie. Después, cuando yo siempre digo, cuando empezó a aparecer más dinero para ocuparse del tema, ya hubo muchos que se cargaron, pero realmente Alberto Silveira, Marita, su mujer y todo ese grupo pionero lo hicieron de corazón, pensando que era algo que. Y eso que no es que ellos tenían un problema personal, que habían sufrido algún accidente de tránsito, no, ellos lo hicieron realmente con la conciencia de Mirando los poner números de el la tema, realidad, ¿no? de poner el tema en la agenda de la sociedad, ¿no? Y bueno, en ese caso se me acercaron a mí para ver si yo me podía ocupar de la voz de las campañas, ¿no? De grabar las primeras campañas, que eran muy humildes, muy sencillas. Se hizo toda una historia con eso porque realmente eran a pulmón y no había tanta tecnología para mejorar la comunicación, pero bueno, con el ¿Pero cuánto tiempo. han servido, Carlos, esas campañas? Claro. Por ejemplo, en el tema Sí. del uso del cinturón de seguridad, ¿no? Nosotros cuando éramos Bueno, chicos, vos te acordás que nadie lo exactamente. usaba, es más, estaba hasta mal visto, mirar, ponerse el cinturón de seguridad. Y hoy vos fijate cómo hemos cambiado la cabeza en buena parte gracias a esas campañas. Por supuesto, y tenés mucha razón, Gustavo, porque si bien las cosas a veces entran por la fuerza o por el control, sabemos que acá no, en la Argentina no hay muchos controles en materia de tránsito, siempre Alberto reclamaba más controles de alcoholemia, más controles de todo tipo, pero lo del cinturón de seguridad yo creo que se impuso a pesar de la falta de controles, o sea, hubo una conciencia real. A través de las campañas de lo que significaba el uso del cinturón de seguridad. Así que creo que es uno de los elementos más importantes dentro de toda la comunicación que hubo, del nada de alcohol al conducir, de cruzar por la senda peatonal, ¿no? Pero el tema del cinturón de seguridad creo que fue clave en aquellos primeros años de campaña, ¿sí? Sin lugar a dudas, ¿no? Carlos Clerici, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda, es un placer hablar con ¿Cómo vos estás, esta Raúl? mañana. Muy bien, un placer. Vos sabés que, recordando un poco a Silveira, me parece que es un buen momento para plantear qué ha triunfado Silveira. Digo, hoy estamos viviendo con un tránsito, dentro de lo complejo y lo difícil que es en las ciudades, en las grandes ciudades, que por lo menos está bastante más ordenado y que por lo menos más allá del orden tenemos más conciencia de lo que puede suceder. Digo, él decía más de una vez que todos somos peatones y creo que esa idea de alguna forma ha triunfado, ¿no? Creo que es un homenaje también tener presente eso, ¿no?
Sí, por supuesto, desde ya esa conciencia de que todos en algún momento nos bajamos del auto, de la moto, de la bicicleta y nos La convertimos en cultura actores. vial del peatón, ¿no? Él Claro. decía. Exactamente, exactamente. Bueno, yo resalto de él la perseverancia, el empuje, la tenacidad para la comunicación, porque ha tenido que sortear, lo sé, infinidad de situaciones. Hubo momentos donde, en aquellos primeros años donde la campaña se difundía porque el entonces Confer la distribuía en todos los medios, radio, televisión, y entonces se hizo muy muy importante la comunicación, pero después vinieron etapas donde ya no era obligatoria y ahí tenía que contar con la ayuda y la colaboración de los medios. Y bueno, algunos respondieron más, otros menos, pero él nunca bajó la guardia, y a pesar que también aparecieron otras entidades a comunicar de lo mismo, bueno, Luchemos siempre, siempre fue pionero y siempre él fue el referente indiscutido en Sí. todos estos temas, ¿no? De todas maneras, Carlos, vos decís, Luchamos por la Vida ha hecho mucho, ha conseguido mucho, pero todavía falta mucho, ¿no? Porque el tema de los Claro. muertos y heridos en accidentes de tránsito sigue siendo, Carlos, uno de los flagelos más importantes en la Argentina. Fíjate, Gustavo, que uno de los también de los inconvenientes que ha tenido él, y sobre todo en el vínculo con algunas autoridades a lo largo de estos años, es que las estadísticas que siempre manejó la asociación fueron mucho más duras que las que a veces se pretenden comunicar oficialmente. Y la cifra de 20 o 22 muertos por día por accidentes de tránsito, que siempre manejó con rigurosidad Luchemos por la Vida, a veces le ha costado a él que autoridades le dijeran: no, la estadística es mucho menor porque se registra menos. Y lejos de decir: bueno, nuestras campañas tuvieron más o menos impacto, a pesar de que estos números no bajan, él siguió insistiendo en que había que hacer mucho más todavía para seguir comunicando esto. Y además, bueno, el trabajo que se hizo durante muchos años en la ciudad de Buenos Aires, en el momento que uno renovaba la licencia de conducir y era la asociación Luchemos por la Vida la que te daba la charla de tránsito para la renovación, para la concientización vial, el llamado examen teórico de la renovación de licencia, después las campañas en las escuelas de todo el país. Hemos viajado muchas veces a ver el trabajo, y que esas campañas de Luchemos por la Vida se metían en la piel y en el corazón de los chiquitos, desde muy chicos, Claro. con la importancia que esto tiene para la educación, el tratar de que se sancionen las leyes que castiguen los delitos en el tránsito, cosa que costó muchísimo, más todo esto que después, bueno, han venido trabajando en los últimos tiempos con Madres del Dolor y con tantas otras entidades para bajar la velocidad en las calles. Bueno, esta última cámara, estamos en la Semana Mundial de Naciones Unidas, y casi como un legado, Alberto, yo diría, pocos días antes de lo que le pasó, bueno, del infarto que tuvo, que lo llevó a la muerte finalmente, grabó un video que se puede ver en las redes sociales de Luchemos, donde él mismo en persona cruza la calle con el cartelito de velocidad máxima 30 en las calles, junto a algunos colaboradores de Luchemos por la Vida. Así que hasta el último día estuvo en eso. Y por eso yo pensaba que, para los que somos creyentes y sabemos que con este legado no puede estar nada lejos del cielo, debe haber una fiesta en este momento de recepción para Sin Alberto, duda. de tantos, tantos, tantos que han salvado la vida gracias a él, y tantos que se fueron por los accidentes de tránsito, pero que seguramente están agradecidos con él por Seguro. todo lo que ha hecho, ¿no? Seguro que sí. Carlos, qué placer charlar con vos, homenajear a Silveira y pensar en la importancia de Luchemos por la Vida. Así que muchas gracias por esta charla. Al contrario, gracias a ustedes por recordarlo. Adiós. Abrazo enorme. Carlos Clerici, Abrazo. gran locutor, periodista, conductor de esta radio y Sí, tantos, ¿no? por Un hombre de una supuesto. trayectoria Una voz larguísima en reconocidísima aquí de distintos medios. Comedios, tal cual.